Social Emotional Learning Through Conscious Discipline, Kindergarten through Grade 2, Episode 3. These presenters are not endorsed by Conscious Discipline as trainers. We are simply sharing practices we find helpful in schools and free resources Conscious Discipline provides for the betterment of all. Please visit www.consciousdiscipline.com for more information and materials. Let's get started. This episode will air next in Spanish. Este episodio se transmitirá en español a continuación. Every episode will follow the same pattern to support safety through predictability. First, introduction, followed by story time and a question to think about. Next, find your safekeeper for a connection activity. And finally, we'll close with a wish well. Let's breathe. Welcome. We're so glad you're here. Let's balloon breathe. Stand or sit up nice and tall. Put your hands on top of your head. Breathe in deeply and raise your hands up over your head like your air is filling up a big balloon. Now, let the air out as you drop your hands back down to your head. Let's try two more times. Breathe in. Fill up that balloon. Now let it all out. One more time. Fill up your balloon. Breathe in. And let all the air back out. Schubert and Sophie Stay Home by Dr. Becky Bailey with Vicki Hepler and Julie Ruffo. Illustrated by James Herketch. Things in Bug Valley have been different lately. Schubert and Sophie have been at home for many days. There is a new virus that's making a lot of people sick. Staying home helps keep families safe and healthy, and it helps keep the virus from spreading. People all over the world are staying home. The first few days at home together were fun for Schubert and Sophie. It was kind of like spring break or a snow day. They played board games, they played outside, they took family walks, they even worked a giant jigsaw puzzle together. One morning, after about a week of staying home, Schubert woke up grumpy. He grumbled about doing his schoolwork, he grumbled about being at home, and about missing his soccer games. He grumbled about everything. Sophie woke up grumpy that very same day. She cried, "I miss my school family, I miss my friends, and I'm angry my field trip to the zoo was canceled." Their grumpy feelings turned into grumpy actions. Sophie grabbed Schubert's pencil as he did his schoolwork. Schubert yelled, "Stop! Mom! Sophie keeps bothering me!" Mom was feeling grumpy that day, too. She snapped at Schubert and Sophie. "Can't you two just stop fighting?" Dad growled loudly, "Enough!" It was like the whole family had forgotten how to solve problems. They forgot how to ask for a turn. They forgot how to use their big voices. They even forgot how to take a deep belly breath. Some days, staying at home was hard. Mom and Dad heard the frustration in their own voices and felt the knots in their stomachs. They looked at each other and then both took three deep breaths together. Finally, Dad said, "It's hard to have so many changes. It seems like we're all feeling big feelings like sad and frustrated." Mom said, "Schubert, you wanted to go to your soccer games and practice with your friends." Schubert nodded. Mom continued, "Sophie, you wanted to go to the zoo with your class and play with your friends." Sophie nodded. Mom continued, "We can all handle staying home. It's hard, but we can handle it. Breathe with me." The whole family took three slow, deep breaths together. Their shoulders relaxed, their eyes softened, and the knots in their stomachs faded away.
That evening at dinner, Schubert said, one of our assignments from Mrs. Bookbinder is to write down one thing we're grateful for each day. Even after my grumpy day, I wrote that I'm grateful for my family. Sophie had an idea. Let's all share a gratefulness. So they took turns sharing their gratitude. It felt so wonderful that they decided to make sharing gratefulness a regular part of their dinner time ritual. If you are familiar with the conscious discipline brain state model, you know that upset or distress downshifts us from a higher order creative and problem-solving executive state to a lower order emotional or survival state. During times of change, hardship, and uncertainty, it can be challenging to stay in a regulated executive state. Deep breathing and gratitude are powerful tools for shifting us back into an executive state. Here at Conscious Discipline, we are grateful for you, and as always, we wish you well. You can print your own copy of Schubert and Sophie Stay Home on the Conscious Discipline website. Schubert and Sophie are having a hard time staying home, and they have big feelings about all of the changes. You and your family might be having a hard time and big feelings too. That's okay. Your safekeeper is a great person to talk to. You can handle this. Sophie's idea was for everyone to share a gratefulness. What are you grateful for? Write about your gratefulness or share it with someone. Quick, go find a trusted adult or someone who is a safekeeper where you are. So stand up face to face and look each other in the eyes. We're going to say Jack B. Noodle together. When we say Jack B. Noodle together, noodle means wiggly, like a wet cooked noodle. Here we go. Fingers be noodle, wiggle your fingers. Fingers be stiff, straighten them up. Fingers come over and high five me quick. Give your safekeeper a high five. Hands be noodle, hands be stiff, hands come over and handshake me quick. Arms be noodle, arms be stiff, arms come over and hug, pat me on the back, me quick. Body be noodle, body be stiff, body come over and blink with me quick. We've come to the end of our time together, and we'd like to wish well. So put your hands over your heart, take a deep breath in, pause and picture something precious in your mind. Breathe out while opening your arms and send those precious, loving thoughts out to the person you're wishing well or just out to the universe. And say with me, I wish you well. For more information on social emotional supports, please visit our BCPS website, scs.bcps.org/departments/social_emotional_support. We'll see you next time, and don't forget to invite your safekeeper to join us. El aprendizaje social y emocional para la disciplina consciente. Kindergarten a grado 2, episodio 4. Estas presentadoras no están endosadas por la disciplina consciente como entrenadoras. Simplemente estamos compartiendo las prácticas útiles de nuestras escuelas y los recursos gratuitos que la disciplina consciente provee para el mejoramiento de todos. Por favor, visite www.consciousdiscipline.com para más información y materiales. Introducción. Empecemos. Cada episodio seguirá el mismo orden para promover la seguridad a través de la consistencia. Primero, habrá una introducción. Segundo, haremos nuestra hora de cuentos. Después, haremos nuestras preguntas para pensar. Cuarto, habrá un ritual de seguridad. Y para terminar, haremos nuestros buenos deseos. Introducción. Respiremos. Bienvenidos, nos alegra que tú estés aquí. Primero, ponte de pie o mantente sentado alto y derecho. Ahora,
Pone tus manos encima de tu cabeza. Luego, respira profundamente y alza tus manos sobre tu cabeza como que tu aire está llenando un globo grande. Deja salir el aire a la vez que bajas tus manos de regreso a tu cabeza. Ahora, hazlo dos veces más. Schubert y Sophie se quedan en casa. Escrito por Dra. Becky Bailey con Becky Hepler y Julie Rufo. Ilustrado por James Hercatch. Las cosas en el Valle de los Insectos han cambiado últimamente. Schubert y Sophie han estado en casa por muchos días. Hay un virus nuevo que ha enfermado a mucha gente. Quedarnos en casa ayuda a que las familias estén seguras y con salud y ayuda a prevenir que el virus se extienda. La gente de todo alrededor del mundo se está quedando en casa. Los primeros días en casa fueron divertidos para Schubert y Sophie. Eran como días libres o de vacaciones. Jugaron juegos de mesa y jugaron afuera. Salieron a caminar en familia y hasta armaron un enorme rompecabezas juntos. Una mañana, después de haberse quedado en casa toda una semana, Schubert amaneció de muy mal humor. Se quejó de tener que hacer el trabajo de su escuela. Se quejó de tener que quedarse en casa y de perderse sus partidos de fútbol. Se quejó de todo. Sophie despertó de mal humor ese mismo día. Se puso a llorar y decía, «Extraño a mi familia de la escuela, extraño a mis amigos, y estoy muy enojada porque se canceló la visita de la escuela al zoológico». Sus sentimientos de enojo se convirtieron en acciones de enojo. Sophie le arrebató su lápiz a Schubert mientras él hacía su trabajo de la escuela. Schubert gritó, ¡Para! ¡Mamá! ¡Sophie me está molestando! Mamá estaba de mal humor también. Explotó con Schubert y Sophie. ¿Podrían ustedes dos parar de pelear? Papá entonces pegó un grito. ¡Suficiente! Era como que toda la familia había olvidado cómo resolver problemas. Olvidaron pedir turnos. Olvidaron usar sus palabras. Olvidaron usar su gran voz. Hasta olvidaron respirar profundamente desde sus pancitas. Algunos días eran difíciles al quedarse en casa. Mamá y papá escucharon la frustración en sus propias voces y sintieron un hoyo en el estómago. Se voltearon a ver uno al otro y respiraron profundamente juntos. Finalmente, papá dijo, Es difícil tener tantos cambios. Se ve que todos estamos sintiendo enormes sentimientos como tristeza y frustración. Mamá dijo, Schubert, tú querías ir a jugar fútbol con tus amigos. La cara de Schubert dijo, así es. Mamá continuó, Sophie, tú querías ir al zoológico con tu clase y jugar con tus amigos. La cara de Sophie dijo, así es. Mamá continuó, nosotros podemos manejar el quedarnos en casa. Es difícil, pero podemos. Respiren conmigo.
Toda la familia junta tomó 3 respiraciones profundas. Sus hombros se relajaron, sus ojos se suavizaron y el hoyo en su estómago fue desapareciendo. Esa noche durante la cena, Schubert dijo, una de las tareas que nos dejó la Miss Bookbinder es escribir una cosa que agradecemos cada día. A pesar de mi día de malas, yo escribí que yo estoy agradecido por mi familia. Sophie tuvo una idea. Vamos todos a agradecer algo. Entonces, tomaron turnos compartiendo su gratitud. Se sintió tan maravilloso que decidieron hacer parte de su ritual diario de la cena. Compartir lo que agradecían cada día. Fin. Si estás familiarizado con el modelo cerebral de Conscious Discipline, sabes que las molestias y la angustia nos baja de un alto estado ejecutivo que es creativo y resuelve problemas a un estado más bajo emocional o de supervivencia. Durante tiempos de cambio, tiempos duros de incertidumbre, puede ser un reto permanecer en un estado ejecutivo regulado. Respirar profundamente y practicar la gratitud son herramientas poderosas que nos regresan a un estado ejecutivo. Aquí en Conscious Discipline estamos agradecidos por ti y como siempre te deseamos lo mejor. Preguntas para pensar sobre Schubert y Sophie se quedan en casa. Schubert y Sophie están teniendo un tiempo difícil al quedarse en casa y tienen sentimientos grandes sobre todos los cambios. Tú y tu familia puedan estar teniendo un tiempo difícil y sentimientos grandes también. Eso es normal. Tu persona segura es una buena persona con quien hablar. Tú puedes. La idea de Sophie es que todos compartan algo por lo que sientan agradecidos. ¿Por cuáles cosas te sientes agradecido? Escribe sobre tu agradecimiento y compártelo con alguien. Ahora haremos nuestro ritual de seguridad. Rápidamente busca a un adulto o una persona segura donde estés para hacer este ritual de seguridad ahorita. Les daré 3 segundos. Fallan. ¿Listos? Bueno. Pónganse de pie y pónganse cara a cara y mírense a los ojos. Vamos a jugar Jack B. Noodle. Cuando digamos Jack B. Noodle, recuerden que la palabra noodle quiere decir menearse como un fideo mojado cocido. Yo les voy a explicar qué quiere decir cada línea en inglés y se los voy a traducir en español para que puedan seguir. ¿Listos? Bueno. Fingers be noodle, fingers be stiff. Quiere decir, dedos háganse fideos. Recuerden, fideos quiere decir menearlo. Dedos háganse duro. Fingers come over and high five me quick. Quiere decir, dedos vengan aquí y denme 5 rápido. Se dan 5 con su persona segura. Hands be noodle, hands be stiff. Quiere decir, manos háganse fideos, manos pónganse duras. Hands come over and handshake me quick. Manos vengan aquí y dame la mano rápido. Desen la mano con su persona segura. Arms be noodle, arms be stiff. Brazos háganse fideo, brazos háganse duro. Arms come over and hug, pat me on the back, me quick. Brazos vengan aquí y denme un abrazo. Se pueden dar una palmadita en la espalda con su persona segura. Rápido. Body be noodle, body be stiff. Cuerpo hágase fideo, menearse con todo el cuerpo. Cuerpo hágase duro.
Body, come over and blink with me quick. Cuerpo, ven aquí y parpadea los ojos conmigo rápido. Un buen deseo. Ritual de buen deseo. Primero, cubre tu corazón con tus dos manos. Inhala profundamente. Pausa y dibuja algo que es precioso para ti en tu mente. Exhala a la misma vez que abres tus brazos y envía todos tus pensamientos preciosos y amorosos a la persona que le estás deseando lo mejor. Para más información sobre apoyos sociales y emocionales, por favor visite nuestra página de web de BCPS usando el enlace mostrado en la pantalla. Nos vemos la próxima vez y no te olvides de invitar a tu persona segura para unirse con nosotros. Bye bye.